¿Cómo se originó el universo? ¿Cómo surgió nuestro planeta en la inmensidad espacio-temporal del cosmos? ¿Cuál es nuestro origen como especie humana? ¿Tiene nuestra existencia algún propósito? ¿Qué nos depara el futuro? Son algunas interrogantes que como habitantes de este pequeño punto azul en el universo nos hemos hecho alguna vez y cuya respuesta trasciende a la eternidad. Fortalezcamos nuestra fe en estos tiempos de incertidumbre conociendo qué dice la revelación sobre nuestros orígenes y nuestro destino. Buenas tardes estimados amigos, es un privilegio saludarlos y dar un saludo a toda la comunidad, a la comunidad mundial que hoy se reúne para celebrar el sábado de la creación. También saludamos con mucho gusto a la comunidad adventista de la división interamericana que tuvo a bien dedicar un sábado especial para esta celebración. Y un saludo muy especial para los seguidores del programa semanal, nuestros orígenes, revelaciones, que cada sábado en la tarde se conectan para conocer la obra creativa de Dios desde diferentes perspectivas. Muchas gracias por acompañarnos. Y esta tarde, estimados amigos, vamos a estudiar este tema, la Biblia el modelo estándar de partículas de la física y la partícula de Dios. Los invito para que estemos atentos y como tenemos cada semana, los de nuestros orígenes tomemos notas para hacer preguntas después. Las pueden mandar y las contestaríamos. Cuando miramos el cielo, aunque a veces no se puede ver ya en las algunas ciudades, pero cuando mira las estrellas, las galaxias, las constelaciones Quizá te preguntas cómo se formó esto. También te preguntas de qué está formado lo que observamos. En esta tarde vamos a analizar sobre todo la segunda pregunta. ¿De qué está formado lo que observamos? Esta pregunta, estimados amigos, está asociada con la trascendencia de Dios. Dios es trascendente, es decir, es capaz de crear por su palabra. Trasciende al tiempo, porque Él nos dio el tiempo como una dimensión, pero Él vive en la eternidad. Dios por su palabra llamó al universo a la existencia. Y hay tantos versículos que nos recuerdan esta verdad. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Un axioma para aquellos que creemos en Dios como el creador. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. No requirió millones de años para crear. Dios por su palabra creó el universo. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho hecho, dijo el profeta, estableciendo la trascendencia de Dios, un Dios poderoso, capaz de crear el inmenso universo. Sin embargo, es también un ser inmanente, un ser poderoso que crea el universo, pero que no tiene problema en lidiar con el rebelde ser humano. Dios formó al hombre del polvo de la tierra, el hidrógeno, el calcio, el carbono, etc. Plantó un huerto para él. En el huerto había frutas hermosas que despertaban el apetito para comer. Y por si fuera poco, le dio una ayuda idónea. Ese es un Dios inmanente, un Dios que crea el universo, pero que también vela por el ser humano. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y le hizo a Eva. Creemos entonces, estimados amigos, en eso que llamamos creación ex nihilo. Dios no se valió de materia preexistente para crear el universo, como lo estableció el pastor Henry en su interesante ilustración de hace unos momentos atrás. Dios dijo y fue hecho. Dios mandó y existió. Y estas palabras también resuenan a través de la historia. Por la fe entendemos, dijo San Pablo, haber sido hecho el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Cuando los sabios romanos y griegos escucharon esto de San Pablo, le dijeron, Pablo, estás loco. Creer por fe es el nivel más bajo de conocimiento. Pero después Pablo diría: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salvación. Así que, estimados amigos, creemos por fe. Así como el ateo también cree por fe. y En una misma instancia todos requerimos fe para creer. Y el afán del hombre a través de la historia entonces ha sido conocer. ¿De qué está hecho lo que observamos? ¿Cuál es el constituyente fundamental de la materia? Y ahí tenemos a tales de Mileto que decía que todo está hecho por agua. El agua es el principio y realidad última de todas las cosas. Luego Anaxímenes, otro de los de la playa de sabios griegos, que él decía: No, no es el agua, sino es el aire. El principio material de todo cuanto existe. Decía: el alma es aire, el fuego, aire enradecido. Cuando el aire se condensa, se convierte primero en agua, después y se densifica más en tierra y por fin en piedra. Ponía todo en términos de densidades, era un buen físico. Luego tenemos a Heráclito, era un pirómano, yo creo. Pensaba que el componente básico de la materia era el fuego. Quizá Heráclito se va a sentir bien allá en el quilagüea, cuando está echando magma, lava fundida. El fuego es, en efecto, el elemento primero y el principio de todas las demás sustancias. Habla de metamorfosis, etc. Luego llegó Empedocles, otro gran sabio. Que él decía, bueno, es el conjunto de todo. Lo que vemos está formado de agua, aire, fuego y tierra. Y ahí vemos ese diagrama ignis, ignio, el fuego, el agua, el aire, la tierra como componentes de todo. Ah, pero luego llegó Aristóteles, cuyas enseñanzas perduraron por 20 siglos. Él decía, bueno, vamos a ponerlo en términos de ecuaciones. El calor más lo seco te da el fuego. El calor más la humedad te da el aire. El frío más lo seco te da la tierra. Y el frío más la humedad te da el agua. Una combinación de todo. Y recuerden que Aristóteles fue el icono de la sabiduría por 20 siglos. Y algunos todavía siguen creyendo en lo que él decía. También Aristóteles habló del éter. El himno que dice: Señor, yo te conozco. Dice: Cuando al cruzar el éter, relampagueando vas. Y esas palabras están asociadas con esto de Aristóteles. Sí. El éter es perfecto, eterno e inmutable. Muy diferente a los cuatro elementos imperfectos de la Tierra. Tuvo que llegar Mrs. Sol Morley, un gran físico, para demostrar que ese éter no existe. Pero todavía hay especulación en torno a él. ¿Y cómo vamos a hablar de lo que está hecho la materia sin mencionar a Leucipo y Demócrito? Los pares, los padres de la teoría atómica moderna, el arqueo, principio de todas las cosas, creían que la unidad fundamental de la materia era el átomo. Decían la materia, es discontinua. ¿Qué razonaban? Bueno, si tenemos un trozo de materia de cualquier tipo de materia, y lo empezamos a partirlo en pedazos cada vez más y más y más y más. Va a llegar un momento en el que pues ya no podemos partirlo. Va a ser imposible ya dividirlo. Y a eso le llamaron, como todos sabemos, desde la escuela primaria, el átomo. Es algo indivisible. Y saben, estimados amigos, es muy interesante que la palabra átomos se menciona en el contexto de la crucifixión de Jesucristo. Eso es muy interesante de mencionarlo. Dice Elena de White que en ocasión de la crucifixión, además de que el sol se ocultó y tantos portentos que hubo, también hubo un gran terremoto. Que hizo que la gente, pues, muriera y algunos resucitaran, porque los muertos también resucitaron con el terremoto. Dice Elena de White en ese contexto que, en ocasión de la muerte de Jesús, la creación parecía estremecerse hasta los átomos. Lo cual atestigua que, ciertamente, Dios es el creador. Porque hasta la constitución más íntima de la materia protestaba porque el creador moría. Luego llegó Dalton, otro gran científico, a proponer su modelo atómico, la forma en que los compuestos como agua y todos los demás se forman, hablaba de proporciones constantes, proporciones simples y constantes, etcétera. Y propuso su modelo atómico. Sin embargo, como decimos ahí, llegó el momento en el cual los hombres de ciencia entendieron que los átomos no eran indivisibles, sino que estaban compuestos por partículas más pequeñas a los cuales ustedes saben nos referimos como electrones, protones y neutrones. Ya toda una historia en torno a esto, la historia de la ciencia es muy interesante, muy detallada, en torno a cómo el hombre fue yendo cada vez más a lo íntimo, a lo íntimo, a lo más profundo de la materia. Este gran científico Joseph Thompson, descubrió el electrón, esa partícula negativa que ustedes saben con carga negativa que su masa es del orden de 10 a la menos 31 kilogramos. Es una masa pequeñísima. 10 a la menos 31. Él lo descubrió. Ahí está el aparato con el cual lo descubrió. ¿Sí? Es un proceso muy interesante en la ciencia. Cómo se fue yendo a lo más profundo de lo que constituye la materia que observamos. Ahorita estamos rodeados aquí de televisores, de celulares, de cámaras micrófonos, ropa, etcétera. Bueno, eso está constituido por esas pequeñas partículas. Dijo Thomson, "Bueno, entonces el átomo es así como un pudín de pasas, donde el pudín es la carga positiva y los electrones son como pasas en el pudín ahí como cargas con cargas negativas." Se conceptualizaba el átomo como una esfera con carga positiva, con electrones repartidos como pequeños gránulos, etcétera. Luego llegó Rutherford describiendo el protón, el constitutivo, el constitutivo del núcleo de los átomos. Un experimento muy ingenioso que hizo, sin duda lo han visto en sus clases, los muchachos que escuchan, los jóvenes que escuchan. Si alguien estudia física, pues está emocionado, me imagino, con lo que estamos diciendo. Busca la historia de la ciencia y propuso su modelo atómico también. Decía: el núcleo está en el centro y los electrones están girando en torno al núcleo. Luego llegó Bohr, un gran científico que se atrevió a corregir a Alberto Einstein. Sí, era bastante eh, famoso y muy culto Niels Bohr. Y él introdujo también aquí la teoría cuántica. Hoy hablamos de algo cuántico y ya uno dice, ¿qué, qué es eso de cuántico? Bueno, simplemente que la energía está segmentada en paquetitos. Esos paquetitos se llaman cuantos. La mínima cantidad de energía que un electrón puede ganar o perder se, se denomina cuánto de energía y ahí decía esa palabra tan misteriosa tan rimbombante la palabra cuántica y hermanos llegamos algo interesante en el campo de la ciencia newton decía que la luz era partículas huygens otro científico decía que eran ondas y ser onda ser partícula hay mucha diferencia la onda no es material. Una partícula sí es material. Entonces, la pugna entre los newtonianos y los que se llaman Huygens persistió mucho tiempo. ¿Qué es la luz? ¿Es una onda o una partícula? Hoy aceptamos que la luz tiene, y pongan mucho cuidado con esto, la luz tiene doble naturaleza. La luz, cuando quiere, se comporta como onda y cuando quiere, se comporta como partícula. Ella, ella sí hace lo que le da la gana. ¿Sí? La luz sí, se comporta como quiere. Vean allí. Si tú ves ese cilindro, dependiendo de cómo lo enfoques, verás una circunferencia proyectada o un rectángulo. Depende de cómo lo ves. Esas palabras de Stephen Hawking explicando la, el. el concepto de dualidad onda-partícula dice concepto de la mecánica cuántica según el cual no hay diferencias fundamentales entre partículas y ondas las partículas pueden comportarse como ondas y viceversa y sabes qué estimado amigo tú tienes tu propia onda yo tengo mi propia onda y suena un poco medio eh, no sé muy moderno pero sí es tienes tu onda hay una ecuación matemática que te dice qué onda tienes por eso cuando alguien te pregunta oye qué onda pues hay algo, de, hay algo de, de científico en eso. Sí, se puede medir la onda que tiene. Es muy interesante eso. Sí. Pero, ¿sabes? Más interesante es lo siguiente: ese versículo de Génesis 1:3 tan profundo, cuando dijo Dios sea la luz, y fue la luz. ¿Qué es la luz? Bueno, es energía que se transmite en forma de campos eléctricos y magnéticos. Pero es interesante, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y recordemos amigos que Jesús también tiene doble naturaleza. Jesús era un ser eterno y se hizo humano. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Así como la luz, símbolo de Jesús, tiene doble naturaleza, Jesús mismo tiene doble naturaleza. Vean esta cita tan interesante del Espíritu de Profecía, donde dice, la divinidad y la humanidad estaban combinadas en Cristo. Jesús era divino y humano. Doble naturaleza. Por nosotros no tenía por qué haber agarrado la naturaleza humana, pero en su amor la tomó y eso es el gran misterio de la piedad. Como siendo un Dios infinito, decidió encarnarse. También tenemos en esta teoría el principio de incertidumbre de Heisenberg, lo cual le echó por tierra el determinismo de la física newtoniana. Dijo Heisenberg. Nunca vas a tener el plato completo. Si sabes mucho la velocidad de una partícula, vas a saber poco en torno a su posición y viceversa. Y eso muchachos, eso hermanos, es, es muy interesante. Es muy profundo desde el punto de vista científico, tiene que ver con la mecánica cuántica y tantas cosas más. Llegó el neutrón, una partícula neutra, un gran descubrimiento por Chadwick que decía el núcleo también tiene no solamente protones, también tiene neutrones. Y saben que eso es muy importante. ¿Sí? Los que se dedican a hacer datación radiométrica a conocer qué tan antiguas son las rocas, etcétera. Tenemos que trabajar con ese tipo de cosas. Con los neutrones, los diferentes procesos de decaimiento radiactivo, etcétera. y algo muy interesante la antimateria un concepto también científicamente muy profundo bueno existe la antimateria sí existe por supuesto y quien descubrió quien predijo eso fue Paul Dirac y lo fue descubierto sí un electrón tiene su antipartícula que se llama positrón un neutrón tiene su antipartícula cada quien tiene su antipartícula la la, la Antipartículas son la antimateria, pues, y es un concepto también interesante que existe en el mundo de la física, la antimateria. Luego tenemos los neutrinos, esas partículas es muy interesantes. Vean lo que dice, bueno, tenemos se predijo su existencia por Wolfgang Pauli, se descubrió en 1956. Vean la masa del electrón, 10 a menos 31. El neutrino es muchísimo más pequeño que eso, un millón de veces. Y vean el dato que está ahí abajo, es muy impresionante. La Tierra recibe 100 mil millones de neutrinos por segundo y por centímetro cuadrado. Se calcula que 66 mil millones de neutrinos atraviesan cada segundo cada centímetro cuadrado de cada persona de la Tierra. Así que todos aquí estamos neutrinados. ¿sí? Nos atraviesan los neutrinos. Pero bueno, que no interactúan mucho con nuestra, nuestro cuerpo, nuestra materia. Ahí están los tipos de neutrinos que hay, los que el hombre ha descubierto, tres tipos. Y luego los quarks. Se creyó mucho tiempo que los últimos componentes eran simplemente protones, neutrones. Pero se descubrió con el tiempo que hay partículas más pequeñas todavía los llamados quarks. Elena White dice que Dios es la fuente de todo conocimiento. Y yo creo firmemente que el hombre ha llegado a tan profundo conocimiento porque Dios se lo ha permitido. Muchas veces el hombre hace mal uso del conocimiento. Cuando rompes esas fuerzas que unen los quarks en, los, en el núcleo, los protones y, le, y neutrones, tienes la gran energía atómica que ha hecho desastres. Dios ha permitido el conocimiento. Muchas veces el hombre le da mal uso al conocimiento que Dios permite. Los quarks ahora se entienden como la partícula más pequeña que conforma el universo. Y una pregunta media obvia. ¿Por qué las partículas tienen masa? Tú tienes masa. La masa es la materia que te forma. Pero te has preguntado por qué tienes masa. Pero es una pregunta que uno no se hace, ¿verdad? ¿Por qué tengo masa? ¿Sí? Mi masa es de 75 kilogramos. ¿Sí? Noten que digo masa, no peso, el peso es otra cosa. Esa es mi masa. 75 kilogramos. ¿Por qué tengo masa? ¿Por qué tienes masa tú? Algunos tienen mucho más masa que otros. La masa pues, es diferente para cada persona. Pero ¿por qué tienes masa? Bueno, saben, esa. Pregunta, intrigó la mente de los físicos, porque quizás para ti es obvio tener masa, porque si no tienes masa, pues no eres nada, como dice allí. Sin masa, el universo sería un lugar muy diferente. Si el electrón no tuviera masa, no habría átomos, con lo cual no existiría la materia como la conocemos, por lo que tampoco habría química, ni biología, ni existiríamos nosotros mismos, por supuesto. Así que la masa es importante. Entonces, ¿por qué tenemos masa? Bueno, estimado público, esa pregunta de por qué tenemos masa está íntimamente relacionado con eso que la ciencia y la literatura y los medios conocen como el bosón de Higgs. ¿Qué es el bosón de Higgs? Esa partícula fue descubierta en el 4 de julio de 2012, después de décadas de que había sido predicha por el mismo eh, que la, la predijo este Peter Higgs, Peter por eso se llama Bosón de Higgs. Fue tan importante descubriendo esta partícula, hermanos, que a Higgs y a su colega le dieron el premio Nobel. ¿Por qué? Porque habían descubierto cómo se genera... La masa que forma el universo es algo muy importante para nosotros. ¿Qué es el bosón de Higgs? Ahí explicamos. Es una partícula elemental que tiene un papel fundamental en el mecanismo que origina la masa de las partículas. Este bosón genera un campo, y hablar de campos es algo muy profundo en física, pero cuando ese campo actúa, Interactúa la partícula. Y de esa interacción de la partícula con el campo va generando su masa. Dice, de esa interacción surge la propiedad llamada masa. Imagínate tú sin masa. ¿Te puedes imaginar tú sin masa? Tú, pues yo no. Porque si no tuviera masa, pues no sería nada. Sí. Entonces, el campo de Higgs llena el universo y la interacción de las partículas con ese campo genera su masa. Noten lo que dice un físico por ahí, el descubrimiento del bosón de Higgs fue un hito fundamental en la física de las partículas. Marcó el final de un largo camino de investigación que duró décadas y el comienzo de una nueva era de estudios centrados en esa partícula tan especial. Ahora al bosón de Higgs le han llamado la partícula de Dios. Quiero explicar muy bien eso. Noten que desde nuestra perspectiva se puede establecer una conexión directa. Porque Dios creó la materia. Dios antecede a la materia. La materia y Dios no son coeternos. Dios creó. La materia. Digo ahí, el nombre de esta partícula fue creado por el título de un libro que escribió otro premio Nobel de Física, León Lederman. Y él dijo, la vamos a llamar partícula de Dios. Pero ¿por qué? Vean. Recuerden que expliqué hace un momento que el hombre tardó mucho tiempo en descubrir esa partícula. Décadas, creo como cinco décadas, desde que se predicó su existencia. Y batallaron tanto en encontrarla, que cuando la encontraron haciendo experimentos de física de alta energía, dijeron finalmente: Esa God damn partícula, una partícula maldita. Pero con el fin de establecer contacto con la gente, dijeron: Si la dejamos así, pues. Eh, no está buena la relación con la gente. Y entonces decidieron llamarle partícula de Dios, porque da más a todo el resto de partículas elementales que hacen que la vida, los planetas y el universo sean tal como los observamos. Sin embargo, estimado público, eso no tiene que ver nada con Dios, ¿saben? Es decir, el nombre. El mismo Higgs que le descubrió era ateo. Y cuando él supo que le estaban llamando a la partícula de Dios, él se molestó. Dijo: No, eso no tiene nada, no quiero que conecten a Dios con mi descubrimiento. Sin embargo, si Dios creó la materia ¿sí? y el hombre encontró cómo se genera la materia, ¿sí? esto nos hace una conexión con el Dios creador en el cual creemos nosotros. Entonces, ¿de qué está formado lo que observamos? ¿Cuáles son los ladrillos o bloques de los que forma el universo visible? Bueno, saben, estimados amigos, todo lo que ves, tu carro, tu celular, tus hijos, tu esposa, tú mismo, todo, está integrado por esas 17 partículas de ese cuadrito. Hay seis quarks que forman los protones y los neutrones. Hay seis leptones. ¿sí? Los quarks y los leptones son materia. La materia bariónica. ¿sí? A tu esposa puedes decirle: Tú eres mi materia bariónica más apreciada. Porque eso somos materia bariónica. Hay cuatro bosones, esas partículas que transmiten fuerzas entre las partículas materiales, y el famoso bosón de Higgs. Son 17 partículas que forman todo el universo conocido. Y que desde mi perspectiva, Dios ha permitido que el hombre llegue hasta eso. Me acuerdo cuando escribió en el, el bosón de Higgs, había muchos memes ahí en la web. Y uno, y uno mencionaba a un angelito que llega con Dios y le dice, Señor, ya descubrió en el bosón que hace la masa. Y Dios dice algo por ahí medio chusco, ¿no? pero era, era, era un meme. ¿sí? Así está la materia. Lo que, hombre, lo que el hombre ha descubierto hasta hoy. ¿sí? El universo observable. ¿Qué tanto sabemos del universo? Según los científicos, el universo observable tiene, como dice ahí, 4.65 por 10 a la 10 años luz, o quizá más entendible, 4.4 por 10 a la 23 kilómetros. ¿Ves estrellas, galaxias, cometas, asteroides? Sí. Todo eso que ves está formado por esas 17 partículas. Pero otra pregunta es, explica todo, todo el universo ese modelo que les enseñé, no, no, la verdad no, los seres humanos somos muy ignorantes. Si el universo se representa por esa esfera, por esa circunferencia que tenemos ahí, amigos, me, me imagino que todos hemos escuchado hablar de la energía. Oscura. Algo, pues, de lo que ignoramos los seres humanos. Sabemos que existe porque el universo se expande. Es lo que creemos. Con eso se asocia la energía oscura con la expansión del universo. Somos ignorantes, y esto forma casi el 70% del universo. Todos hemos escuchado hablar de la materia oscura también de la cual no sabemos nada, excepto que tiene probablemente efectos gravitacionales. También somos ignorantes de la materia oscura, casi un 30%. Y creemos conocer, creemos conocer el 5% restante. Ahí estaría todo lo que mencioné de quarks, leptones, bosones, etc. Sí. Dice... El texto bíblico fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Dios puso en el universo que él creó la energía y los componentes necesarios, sin duda protones, electrones, neutrones, bosón de Higgs y todo lo demás para que conformara la materia. Y eso se puede ver desde el punto de vista de la termodinámica. Dios puso en el universo que él creó la cantidad de masa y energía para que a través de su interacción el universo cumpliera con el cometido que él le dio. Y el texto bíblico es muy claro cuando dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y eso, estimado público, es lo que hoy estamos celebrando. A un Dios creador, a un Dios que tiene el poder de crear la energía en materia. Dios tiene poder para que su palabra, digamos quizás su energía sonora al hablar, se transforme en materia. Y fue tan sagrada la creación que él hizo que dice, Génesis 2.3, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estimados amigos, los invito para que en medio de tantas filosofías que quieren sacar a Dios de la ecuación, mantengamos firme nuestra creencia en el Dios Creador. Que Dios bendiga a todos.